Peluquera robada, exige sus elementos de trabajo incautados por la fiscalía. No puede trabajar por quedar sin sus herramientas. Eneida Benítez fue robada el martes pasado. Delincuentes debidamente identificados desvalijaron su salón de belleza. Óscar Benítez, uno de sus hijos, con ayuda de sus vecinos, recuperó una planchita que el supuesto ladrón ofrecía por la zona. Entregó a la policía para remitir a la fiscalía. Pero hasta el momento no puede recuperar su elemental herramienta de trabajo. Se queja uno de los hijos de la víctima del hurto. Una planchita es lo que pudimos recuperar, y como digo, la fiscalía llevó esa evidencia y ya se alargó mucho el caso y no se resolvió nada. Mi mamá llevó todos los documentos de la planchita, lo que compró, la factura, todo, y ni aun así no le quieren devolver. ¿Por qué ustedes se apuran para recibir justamente esa planchita? Y porque es el medio de trabajo de mi mamá, sin eso ya no está pudiendo trabajar ahora mismo. Hace desde el martes que no estamos trabajando, pues no puede. ¿Cuántos clientes ya está perdiendo por eso? No puede trabajar sin su elemento de trabajo. Sea, el cuarto día sin trabajar porque la fiscalía, por decirse, adueña de esa planchita. Exactamente. Ella se fue ya dos, tres veces por ahí con todos los documentos, factura que compró, documentos de la planchita, la caja, todo llevó y no le quieren dar. Le dijo que iba a llevar a no sé dónde y mamá vio que estaba ahí encima de la mesita de su planchita y no le quieren dar. ¿Y quién es la fiscal? No olvidé un poco su Ah, nombre. una del puerto. Es del puerto, era su Leticia del apellido, puerto. Leticia del Puerto. Esa Bueno, misma. ¿cuál es la lección para ustedes a partir de ahora? Y no llegar mal O sea, no denunciar. No denunciar, agarrar al que lleva las cosas, agarrotearle y no dar tu cosa para evidencia, porque vos te esforzabas para agarrar las cosas y ellos vienen y te quitan otra vez. No Estamos pudiendo recuperar. podemos recuperar así.